La Cooperativa de Electricidad Bariloche nos ha aprobado la tarifa social para los bomberos voluntarios. Después de una gestión que ha hecho el presidente de la SEP, que ha presentado ante el ente regulador. El ente regulador acompaña esta gestión, así que es muy, muy buena noticia para todos los integrantes de los cuerpos activos de Bariloche. O sea que somos aproximadamente 250 bomberos. Bueno, esto también entonces se debe ver en parte como un reconocimiento al trabajo que ustedes hacen a diario. Sí, es muy lindo, muy grata, fue muy grata la sorpresa cuando la gente de la cooperativa se acercó a los bomberos a darnos detalles en realidad de cómo se van a hacer los mecanismos para llegar a este beneficio, ¿no? Que bien dado está, bien reconocido está la actividad nuestra ante la sociedad. Así que, y más allá de todo eso, las ganas de querer hacer cosas en conjunto con los bomberos. Ahí con los cinco miembros de los cuerpos activos de Bariloche están estudiando otra posibilidad, también otro proyecto muy interesante que le están dando forma para que mañana o pasado nos tendremos que volver a juntar de vuelta y seguir proyectando hacia la sociedad, ¿no? Bien, ¿esto fue una iniciativa propia de la SEB o venían ya de reuniones y pedidos de parte de bomberos? No, esto fue una iniciativa de la Cooperativa de Electricidad, por medio de su presidente, en donde fuimos convocados por ellos en un par de charlas, que hemos tenido encuentros muy comunes y informales, y desde ahí nace la idea de poder generar los beneficios para los bomberos en cuanto a energía, ¿no? O sea, para nosotros es muy importante todo esto, porque hoy estamos hablando de una boleta de luz que trae una cierta cantidad de kilowatt y nosotros estamos, según la tarifa social, es aproximadamente en 150 kilowatt que van a venir ya puestos en la boleta de luz. Así que la verdad que es una grata sorpresa. Hay que esperar los mecanismos, los mecanismos legales, que en un corto plazo ya estaríamos en condiciones de recibir ese subsidio en la boleta de energía. Y quiero aclarar que es para todos los bomberos, sin excepción, más allá de que tengan o no medidor. Bien. Seguramente bueno, va a ser por la familia, lo van a pasar, así que la verdad que es una muy grata sorpresa. Bien, realmente dentro de todas las noticias que hay, por ejemplo, esta lucha por la RT para ustedes, dentro de esto es casi como un reconocimiento, como un mimo. Qué importante que es cuando la sociedad misma en pleno, porque la cooperativa es la sociedad, son 48.000, nos contaba Rodrigo, 48.000 asociados, prácticamente toda la sociedad de San Carlos de Bariloche, está atrás de este proyecto, y más aún cuando hay gente que está interesada en cómo vamos con el tema de ART, cómo vamos con los otros temas que tenemos dentro del cuartel. La verdad que es muy lindo, es muy grata sorpresa que se acerquen a nosotros y compartan puertas hacia adentro lo que somos los bomberos. Y esto de querer ayudarnos, la verdad que es un privilegio poder recibir a toda esta gente maravillosa. Aparte, la lucha que se tiene con respecto a la ART, cada día se suma más gente, cada día hay más gente sumándose en todo el país, así que es muy, muy, muy interesante todo y cosas buenas nos están pasando, así que la verdad. La semana pasada se aprobó por unanimidad el proyecto de comunicación de pedido hacia el Senado por la ART para bomberos. ¿Esto lo ven como un avance? Seguramente, sí, totalmente. Totalmente es un avance, la verdad que sí. Está bueno que todos los entes se interesen por los bomberos, más allá de la ART, que se interesen por nosotros. Porque, como te decía hace un momento, es bueno tenerlos, que nos conozcan de las puertas hacia adentro del cuartel, que eso es lo interesante de todo esto.